¿Qué hace, Juanjo? Sí, vamos a sacar el bebé Herbas. Pero no tiene cualquier pintura esto. Esto no tiene cualquier pintura, esto no es coca, papi. Acepto todo el mango, hermano. Esto no es coca, papi. Pero la isla de Pascua está en el ojete del mundo. Pasa que el aeropuerto de ahí es una mierda. ¿Cómo se llama? Hangarroa. La isla, no me acuerdo. Ya fui varias veces. Con el simulador, ¿no? Obviamente. Yo muerto de hambre. Que voy a ir a la vida real. Igual. Va, por ahí iría ahí. Qué sé yo. No, este trae una comitiva especial, viste que no puedo decir mucho porque pinta la censura acá, pero viene buena gente. Matadero y el aeropuerto, ahí está, no me acordaba. Pero la isla se llama Hangaroa, creo, ¿no? Algo así. No me puedo acordar. Es una poronga la pista, me parece, no me acuerdo. Bueno. Ah, no, con el Tupolev no fui ahí, porque eso es de Chile. O sea, es como una pierna chilena, me parece, ¿no? Entonces ni fui ahí. O sea, fui en otro momento, pero no por el tour. Y después tenés las islas Galápagos, que son de Ecuador, creo. También, al pedo, en el tour no fui. Ahí vi que apareció una actualización del Fénix. Ese avión, ¿qué pasa? ¿No lo terminan de arreglar nunca? Tan roto está. Como el culo de la hermana y la mujer de varios. Los Rapa Nui son los de ahí, me parece. Ya te digo. Esto es fácil. Para algo tenemos internet. Hangaroa es la isla de Pascua. Ciudad en Isla de Pascua. Sí. Ciudad en Isla de Pascua. Del idioma Rapanui.
Claro, los Rapa Nui son los de ahí. Bahía Larga, es la principal ciudad y puerto de la isla de Pascua. Hangaroa, no sé cómo carajo se dice. Rapa Nui es los de ahí. El idioma, todo. Está invertido, bien. Anda la concha de tu hermana, puta. La concha de tu hermana, puta. Sí. Uy, pudiente de los 5 minutos. ¿Qué me importa si estos pelotudos no me pagan un peso? Forro de mierda. Claro, cuando tiene música sí dicen que el video monetiza. Y le pagan al artista. Anda a cagar, pagame a mí la concha de tu hermana. Esto no tiene un carajo, esto es básico. Más básico que el 320 todavía, mierda. Este botón también anda medio mal. Ah, me anda todo como el orto, boludo. Sobre todo la cabeza. Rosario. Cinco, tres, 28,6, 8,300. Sí, cobran ellos encima por los videos esos. Y si te fijas ahí, sí no tiene videos de música en YouTube, me parece, oficiales. No tiene un canal oficial, me parece. De hecho, es una de las bandas que si pongo música de ellos, me lo bloquean el video. O sea, no está todo. O sea, no es que solo dice, che, tenés copyright acá, cobra el dueño. No, me lo bloquean. No se puede ver más el video. O sea, el video está, yo lo puedo ver, pero la gente no. ¿Qué haces, Jaime querido? No, la verdad que todo bien no. Pero bueno, acá estoy. Cuando no esté más, tienen los videos. Eso es lo bueno de usar YouTube también, ¿no? Bueno. 02 Bull 1 Pompi. Uniform number 525 Córdoba. Y el audio está tomado directo de la bandeja. O sea, yo al mismo tiempo que grabé el video, la cámara estaba grabando audio. Pero ese audio yo lo saqué. Para lo único que lo usé es para sincronizar la imagen con el audio que grabé de la bandeja. El audio de la cámara lo saqué. Uniform Whiskey 15 Simes. Mis discos están limpios, la gente relaciona el disco con clicky pop, no, nene, no. Clicky pop hacen los discos de la gente que no lo sabe cuidar y tiene todo hecho mierda. Uniform Zulu 113, el Avo.
Y yo no le pasé ningún filtro para sacarle click y pop al audio de esos videos, ¿eh? Así salió de la bandeja. Uniform Whiskey 10 San Antonio. Lástima que todo eso va a quedar ahí juntando polvo cuando me muera. No sé qué va a hacer esta familia de mierda que tengo con todas mis cosas. La verdad que prendería fuego todo antes de quedarla. San Antonio 8, Romeo para la 31. Estos pelotudos no se merecen que les deje nada. Ajá, ¿vía qué? ¿Se nota que puteo? Sí, se debe notar en la cara y en cómo hablo. En Quilmes me tira esta mierda. ILM. No tenemos radio navegación, así que nos chupa la pija esto. Lo que no me chupa la pija es saber si esto me va a llevar a donde quiero o va a terminar en cualquier lado. A ver, la concha de tu hermana. Ya que estábamos 370. Ya que estamos. Yo lo iba a hacer en el X-Plane 12, pero el X-Plane 12 me tiene los huevos llenos con ciertas cosas. Sí, acá hay que dar la vuelta. Bien. Se puede ir más derecho, pero no tengo ganas, así que lo hice así. Por si alguien va a decir, che, pero la ruta está medio vuelta. Sí, la ruta está como a mí se me canta el quinto forro de las pelotas, así de una. Si no, llego en media hora. Cargado. Chao. Performance 9000. 9000, sí. Qué olor a Pati, la concha de tu puta madre. 3636401AP04. No, 5000 no es esto. Esto no es 5000. Esto es... Sí, vaya TC, mi poronga, vaya TC. Ahí te dicen vaya TC y acá te lo pone, pelotudo. Vas, que en realidad no es lo mismo, pero me chupa un huevo. ¿Por qué una 650? ¿Por qué
649. ¿Quién pone esos números? Un pie son 30 centímetros. O sea, si estás hablando de 650 pies de altura, ¿por qué va a ser 649 y no 650? Dios. ¿Punto 74 va a esta mierda? No te la puedo creer. Uy, Dios. Bueno, por lo menos va a tardar bastante. Progress report. Okay. Y pero, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Vas a hacer antes de espichar? ¿O confías en que hagan lo que vos pedís? No, yo la verdad que no confío en la gente que me rodea. Si no lo hago yo, prendo todo fuego. Así de una. O rompo todo, no me importa. Bien garca, sí, bien garca. A mí nunca nadie me regaló nada, loco. A mí nunca nadie me regaló nada. Así. Siempre yo toda la vida regalé cosas. A mí nunca nadie me regaló una mierda. Sí, la vida me culió, me cogió. Yo voy a, no le voy a regalar un carajo a nadie. Así. Nunca me regaló nada la vida. Nada. De hecho, me sacó. Me sacó y me culió y me violó y todo, 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 todo. Yo le voy a regalar a alguien nada, la chota. La chota. Encima ya regalé muchas cosas. Toda la vida regalé cosas, en realidad. Por eso ya tengo las pelotas llenas. El ser humano es un parásito. Yo no solamente regalé cosas, yo hice favores que no te los haría nadie en la puta vida. Así, yo le salí de garantía a personas para que puedan alquilar. Por ejemplo, ¿quién puta que no sea familiar tuyo y capaz que ni siendo familiar te sale de garantía para que alquiles? Esa gente no se acuerda ni de mí. Yo no le regalo nada a nadie.
Bueno, estamos para el pushback. Y si en una de esas, espero que no, Jaime, pero si en una de esas, porque si son amigos de la misma edad, ¿cómo sabes quién la queda primero? Capaz que la queda él primero. Bueno, por suerte tenés un amigo que estuvo en las buenas y en las malas. Yo no tengo amigos. En las buenas, cuando necesitaban, estaban todos. No quedó nadie. ¿Qué haces, Octavio, querido? Estoy lejos de que esté todo bien, pero acá estoy todavía. Para mi desgracia y por ahí para su gracia. Ah, sí, pero ayer no sé cómo sobreviví. Pushback. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. 02 02. No. Uy, no me rompas los huevos. Para. Oh, hermano. Tengo que darle la vuelta a todo el aeropuerto, más o menos. Ground to cockpit. Tow is driving up. No, amigos para mí no existen. ¿Qué querés que te diga? Para mí todo el mundo es una manga de garcas. El humano es una escoria pestilente, convenida y nada. Si fuese por mí, que se arme ahora la tercera mundial y empiecen a tirar los intercontinentales por todo el lado y termine todo a los Fallout. Y ahí vamos a ver quién tiene la verga más larga, cuando de golpe el dinero no tenga más valor, cuando de golpe las profesiones pelotudas que la gente tiene no sirvan para nada. Vamos a ver quién carajo sobrevive en un mundo donde tenés que tener habilidad, no ser un mulo de un viejo hijo de puta. Amigo, yo le daba la mitad de mi comida, la mitad de mi almuerzo a alguien. Yo le daba la mitad de mi almuerzo a alguien, pero no es que tenía dos platos, no. Yo comía menos. Para darle a ese hijo de mil puta, a ese hijo de puta le compré zapatillas también. En vez de comprarme dos pares yo, en un momento que tuve guita, le fui y le dije, loco, te regalo un par de zapatillas. O sea, no lo podía ver con las zapatillas que tenía. Ese chabón no se acuerda de mí. Pero así, puta, todo el día. Todo el día. Antes no me escuchaste decir, yo le salí de garantía a dos personas que conocía poco para que puedan alquilar. Porque yo sé que no te sale nadie de garantía. Le salí de garantía. Así, ¿de onda? ¿De onda? No existo yo, no existo. ¿Entendés? Nah. Starting pushback and you may start engines. No, amigo, yo me acuerdo, me rompí la espalda para subir la cama de dos plazas, 11 pisos, y a mi amigo que vivía acá 10 cuadras, le dije, y no me acuerdo qué excusa me metió, y casi me muero, porque la subí yo solo. Y mirá si el sorete sabía que estaba en falta, que cuando un par de años después, que seguíamos hablándonos todavía, ya no me hablo con el hijo de puta ese, no sé qué favor necesitaba. Y me dijo, te iba a pedir a vos, pero no me da la cara, porque cuando vos me pediste de que te ayude a subir la cama, te dije que no. ¿Viste? ¡Son soretes! ¡Saben! ¡Saben que te están usando! Prefiero romperme la espalda yo que pedirle a algún hijo de mil puta, así, que por ahí lo hace de mala gana. Ya si tenés que insistir, ándate a la puta que te parió, forro. Sí, de una. Nah.
Zarpado. Más zarpado que salirle de garantía a alguien que apenas conoces. No se me ocurre un favor más zarpado que ese. Y que te salve más el orto, porque quiere decir que estás sin vivienda, loco. Y estás buscando vivienda. Y aparece un fulano que apenas te conoce, pero le caes bien. Y te dice, yo te salgo de garantía, loco. A cambio de nada. Voy, pero después llévame. No, esa gente no son amigos, boludo. Me hace acordar a uno que me dice, che, voy a estar cerca. Tiene auto el flaco. Yo no me hablo más, tampoco. Me dice, voy a estar cerca de tu casa porque voy a comprar el fazuli. Venite hasta tal lado. Y vamos a dar una vuelta. Y fue como, ¿cómo venite hasta tal lado? Venite hasta mi casa, pelotudo. No vino. Pero andate a la concha de tu madre. ¿Sabés la cantidad de favores que le hice a ese chabón? Ah, sí, ya lo... Esa también ya la tengo bien clara, que un pelo de cajeta tira más que una yunta de bueyes y todos tus amigos se van a cagar en vos por una cajeta. Así. Ya lo recontra sé. Y si pueden, se van a coger a tu mujer también, ¿eh? Pero eso, tenelo bien claro. ¿Sabés cómo lo saco cagando? ¿Sabés cómo lo saco cagando? Como saqué cagando una pelotuda que me reforreó. Yo la traté re bien y me reforreó. A veces pienso que las minas se creen que pueden hacer lo que quieren porque la mayoría de los tipos son unos pelotudos pollerudos, pero conmigo se equivocó. Hasta cierto punto me puedes forrear un poquito por ser mujer. Te voy a dejar, pero... Pero no. Tanto no. Y... Después de un tiempo de que me forreó, un tiempo largo, y encima yo la remandé a cagar cuando me forreó, por eso me llamó mucho la atención que me venga a hablar. Me di el gusto de decirle, ¿te acordás cuando tal cosa y tal cosa? Bueno, que te salve el ojete alguno de los 3.000, 4.000 pajeros que te siguen, forra. Así de una. ¿Qué estoy haciendo si te lo puedo ver acá? Mira, yo no sé si mi ex mujer no se la volteó a algún amigo. Así de una te lo digo. Así de una te lo digo. Si tu ex mujer te cagó y te enteraste, te cagó muchas veces más que no te enteraste. Así, corta. Short the botch.
Uf, qué difícil momento el de tu amigo Jaime. Y bueno, me imagino que si estuvieron juntos en ese momento son amigos de verdad. No, a mí me cagó todo el mundo. A mí me cagó todo el mundo. Empezando por mi familia. Los que más me cagaron fueron mi familia, no mis amigos. No, no te tenés que mover por nadie. Si no te moves por vos, no te muevas por nadie. Chau. Se vaya la concha de su madre todo el mundo. Bueno, eso pienso yo, loco. ¿Qué querés que te diga? Sí. Mi versión es que ustedes son todos una manga de hijos de puta. Sí. Eso lo estoy diciendo a mi vieja. Para que vean que la cosa es real. Ahora yo tengo que ir a médicos porque la gente de mierda coge por deporte y tiene hijos y ni nos encarga de la vida de los hijos, cogen con cualquiera que se borra aparte, ¿entendés? Porque si coges con alguien decente, por lo menos, bueno. No, coges con cualquiera que se borra, ¿eh? No te encargas de tus hijos, nada, y ahora yo tengo un requilombo de la puta madre, yo lo tengo. ¿Viste? Así es la onda. Por eso yo opino que los que tienen hijos, sin tener la vida acomodada un poco, digamos, no digo ser millonario, pero los que tienen hijos, sin ser alguien, y con cualquiera, son criminales. Primero, que si yo soy el Estado, les saco a los hijos. Y segundo, que los meto presos, así de una. La concha de su madre. Sí. Oh, yo antes era diferente. Yo era otra persona. Se murió esa persona. La gente que tiene hijos con deporte, con la única oportunidad de que los hijos sean clase trabajadora. Ahí está, ahí me faltó eso. ¿Eh? No tenés otras herramientas para tu hijo. No, vos no hiciste nada, no tenés tu negocio para que él trabaje con vos. No hiciste un carajo. Sos un muerto de hambre, clase trabajadora, y encima tenés hijos. Sos un criminal. No importa si existe la excepción a la regla de que hay pendejos que, de la nada, se hacen grosos. Es la excepción a la regla eso. Si no, el mundo estaría lleno de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates y de todos esos pelotudos, y no es así. La realidad es que el 98% del planeta es clase trabajadora. Sí, pero no son solo los cabeza. Yo no soy ningún cabeza, y mirá, acá me tenés puteando del tema ese, porque me toca vivirlo. Vos no podés tener hijos si no estás seguro de mil cosas. Yo conviví 16 años con una mujer. No uno, dos, tres, cuatro. ¡No! ¡16! Y no tengo ningún hijo perdido por ahí. La concha de su hermana. Estos pelotudos que no saben usar forro, no saben acabar afuera, no saben abortar. Tómatela.
¿Qué hace Phantom? Y está picada la cosa. Está picada, pero vamos de Salta para Aeroparque con el 319 de la Luftwaffe. ¡No! ¡Olvídate! ¡Tal cual! Yo conviví 16 años con mi exmujer. No tengo ningún hijo perdido por ahí. Por suerte la mina, a pesar de que me recagó y me abandonó, pensaba como yo en eso. Pero podés escaparte todos los tiros que quieras mientras tengas la seguridad de que tu mujer va a ir a abortar. Salvo que, bueno, seas un católico que dice, no, ¿cómo abortar? Bueno, eso queda en cada uno. Mi ex mujer quedó embarazada. Abortazo, así de una. Me chupa un huevo. Eso no es una vida. Andá a lavar el culo. Andá a lavar el culo. Es un poco de leche que se juntó con algo que tenés vos adentro. Si lo dejamos, sí, va a ser vida. No. No. Re irresponsable. Súper irresponsable. Después, ¿qué le doy de comer? No. Y mirá vos, la negra, esta hija de puta me abandonó. ¿Sabés el quilombo que tendría si tuviese un pibe? Por suerte tenía cerebro la mina. O sea, me cagó a mí. Pero era muy inteligente. Amigo, tres pastillas de Oxapros lo arreglan. La gente no tiene excusa para tener hijos. Ni siquiera tenés que ir a un médico abortero que es medio tétrico. Yo no quería eso. Eso es re truculento, hermano. Nah. Aborto químico, nada más seguro. Sí, capaz que esta mina no hubiese intentado sacarme nada, pero sería un re quilombo tener un pibe con una mina que te abandona, ¿entendés? O sea, no, man, y la cabeza del pendejo ya re quemada, como me pasó a mí, por tener un viejo hijo de puta. No, yo la sé. En este caso no me hubiese borrado yo, si hubiese borrado la negra hija de mil puta de mi ex mujer. ¿Y cómo le explicaba yo a mi hijo que la madre es una hija de puta y nos abandonó? No, esta mina sí me lo dejaba si tenía un hijo, estoy seguro. No se lo llevaba. Esta mina sigue y me lo dejaba. Me imagino que mucha gente está en la misma porque somos muchos los que nacimos porque la gente coge por deporte. Los padres mentirosos te dicen, no, no, vos fuiste buscado, mentira, te echaste un polvo en un baño, te llenaron la concha de leche y acá estoy, puta del orto, la concha de tu madre. Yo sé cómo es la familia de un hijo buscado, a mí no me vas a vender humo, hija de puta. Conozco, conocí tanta gente, lo vi yo, no lo vi en películas. Ya sé muy bien cómo funciona la familia de un hijo buscado. Y sé muy bien cómo terminan los hijos de por error. No, nunca me imaginé como padre porque no tuve padre. Entonces jamás se me ocurriría tener hijos, porque no sé, o sea, nadie sabe, obviamente, ¿no? Pero yo ni tuve padre, entonces, y aparte porque no tengo la plata. Tener hijos no es, ay, después me fijo cómo hago, eso hacen la mayoría. No, las pelotas,
Si tu hijo después no tiene ganas de hacer una mierda, tiene ganas de ser un hippie que toca la guitarra, vos lo tenés que poder bancar, lo tenés que apoyar. No tenés que decirle, no, vas a tener que salir sí o sí a chupar la pija de algún viejo hijo de puta para que te mulee de lunes a sábado. ¡Eso es criminal! ¡Claro, ves! Y ahora tengo que... ahora tengo que gastar guita en psicofármacos. No, yo me la... yo la voy a requedar rápido, ¿eh? Recordate. Nah, a mí no me cagan. Yo no pedí esta vida de mierda. Yo me eyecto cuando quiero de esta mierda. Sí, y con tres palos por mes, no sé si no te quedas corto. Pero ¿quién carajo gana tres palos por mes? Posta. No sé. Yo no gano nada porque tengo la cabeza quemada. Pero la gente que conozco que trabaja, no sé. Bueno, conozco algunos limados que ganan tres, cuatro palos por mes, pero ya tienen 20 años de experiencia, tienen unos laburos zarpados. No son cualquier pichiruco. Pinta, no me caen bien los pendejos, no me gustan los pendejos, no me bancaría estar con un pendejo de mierda todo el día, así de una. Volá de acá, rajen los pendejos de mierda, son infumables. Solamente me bancaría un pendejo que sea como era yo cuando era pendejo, que era un pendejo raro, ¿entendés? Un pendejo rarito, calladito, que mira todo, que no rompe las pelotas. Boludo, yo ya tuve que lidiar con los pendejos de amigos. No era mío, porque si era mío, ¿sabés el soplamoco que le metía? ¡Cerrá el culo, pendejo de mierda! Y eso es lo que hay que hacer. Pero ahora no, 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 no. ¿Qué no? Si tu hijo se hace el retobado, le tenés que meter una ñapi. Así está la generación ahora de... no, no, no le podés amedrentar más. No le podés amedrentar más. Fíjate cómo viene el mundo. El mundo progresó en la época que en el colegio, si no hacías las cosas, te cagaban a palo los maestros, más o menos. ¿Y ahora qué está pasando con el mundo? Me parece que no está funcionando muy bien el mundo ahora. Está todo lleno de cacos, las minas son todas trolas. Son todos faloperos. Y con faloperos me refiero a falopa, no a porro. Me refiero a falopa, merca. Son todos faloperos, todos borrachos. ¿Qué onda? Qué bien que viene la sociedad, Sí, es una pinturita la sociedad. Vayan a lavar el orto. Toda la mierda, Instagram, Facebook, TikTok, toda mierda para descerebrados, loco. No borro la cuenta porque quiero que quede como memoria de que estuve vivo nada más. Para cuando es piche. ¿Quién era Ramiro? Si algún día alguien se lo pregunta, ¿no? Porque nadie se lo va a preguntar. Ese era, mira, ahí tenés la foto, las 50 fotos que subió. Nada más. Ese boludo era.
La música de mierda que consume la gente ahora te habla de la calidad de cómo está la cosa. No, yo era un pendejo reobservador, no jodía a nadie. Onda, si venían a mi casa a reparar algo eléctrico, poner la plomería, lo que sea, yo me recolgaba ahí al lado del chabón a mirar nada más, no lo jodía, no. Capaz que algún vago le jodía, qué sé yo, pero yo no jodía. Y siempre así, viste, muy observador, no tocar las cosas. Los pendejos que yo conocía y vienen acá y al toque quieren mandar mano en todo. ¡No, pendejo de mierda! Olvídate, vos no sabés la que me tuve que fumar yo de los gritos del pendejo de una mina que conocía en la camioneta. Yo lo hubiese... Bueno, no le hubiese metido una piña porque sería un golpeador, hijo de mil puta. Pero sí, un soplamoco lo hubiese metido al pendejo. Si fuese la madre o el padre. Vos no sabés los gritos que... No te das una idea. Todo porque quería ir sentado adelante y no se puede, pibe. Los pibes no pueden ir adelante. No, lo de las minas es terrible. Lo de las minas es terrible. Se convirtieron todas en unas prostitutas solapadas. Así de una. No sé qué tenés que ir a buscar. Mujeres de 50 años si querés encontrar una mujer común. Y medio que las de 40 y 30 y largo ya están enganchadas en la misma gilada que de las pendejas. Subir fotos ahí entangadas a las redes. ¿Qué puedo pensar yo de una mujer que tiene 5.000 seguidores? Sube fotos entangadas a las redes. ¡Qué reputa, loco! ¿Está mal que piense eso? No tengo prejuicio con las putas. Ninguno. Las respeto. Nunca consumí sus servicios. Pero, si yo veo una mina que tiene 5.000 seguidores, sube fotos toda entangada, escotada, haciéndose el gato, sos, para mí sos reputa. Seguramente tenés un montón de pajeros con guita mandándote mensajes y no te digo que te los faqueas a todos, pero a algunos cuantos te debes bajar. No te hagas la pelotuda. Sí, seré de lo poco que queda sano, pero no importa. El mundo, yo no soy sano para el mundo. Porque la sociedad no necesita gente como yo. No. Amigo, los ricos lo que menos necesitan es gente como yo. No les labura nadie. Nadie les tiene más críos. Se les termina la prole. Ahora es todo vivir de apariencias, es todo... Es toda una mierda, toda una mierda. No podés conocer a alguien. No podés conocer a alguien porque miran tus perfiles en las redes y ya se hacen una idea, se creen quién sos, todo, porque vieron tu perfil nada más. Entonces esa persona ya no tiene ganas de conocerte por ahí. Cuando hace 20 años, cuando no existía toda esa mierda, vos por ahí a esa persona la hubieses conocido en persona y si por ahí se hubiesen llevado re bien. Hoy no puedes conocer a nadie, porque te dicen, a ver, pasame tus redes. Y ya está, el filtrado. Por eso te decía, Octavio, las minas grandes se engancharon en la mierda de ahora, ¿entendés? O sea, no es que si vas a buscar una mina grande te vas a encontrar con una mina con las costumbres que nosotros buscamos. ¡No! Te vas a encontrar con una mina grande con las costumbres de las pendejas de 20 años. No. Me mantengo con vida hasta donde llegue. Así, corta. No me interesa. No me interesa. Y la vida me está reculeando a mí. Reculeando. Y no creo en los cuentos de la religión y todo. No quiero ofender a nadie. Pero no creo en nada de eso. Para mí te morís y se apaga la tele. Y para mí es genial. Todos los problemas que tengo, como dijo Mark Twain, empezaron con la vida. No los quiero más los problemas, entonces me parece que la solución es fácil.
Sí, ahora los chicos se traumatizan si los reprendés con un soplamoco. Por eso el mundo evolucionó en 2000 años y ahora está involucionando. Y viste, Octavio, ahí tenés. Si te hubiese conocido por redes, no te hubiese dado bola. Ahora, un chabón como yo está jodido. Porque yo me quedé solo. Y yo no soy un tipo de la joda, de salir. Menos solo, ¿entendés? ¿Qué mierda voy a hacer saliendo solo? Entonces, ¿cómo voy a conocer a alguien? Hoy en día mi herramienta son las redes. Pero ya no las uso. Porque ya me cansé de mandar mensajes y que ahí queden. Capaz que hoy en día tenés que mandar un mensaje: che, ¿cómo te chuparía toda la concha, bebé? Yo nunca voy a mandar eso, obviamente. No sé cómo es hoy en día. Parece que hoy en día es tipo: che, ¿vamos al telo? No, salí, sidosa de mierda. Precisión, manual en la salida. Hasta esta rectita no puse el AP. ¿Querés precisión? Me tenés que llamar a mí. En el aterrizaje no, tenés que llamar a otro. Ahora si me agarra el psiquiatra, no me van a ver más acá. Porque me va a dar tranquilizante para caballos, así. Así que bueno, van a tener que mirar las repeticiones de todo. Si es que no me meten en un loquero. Sí, sí. Si yo tengo un conocido, ex amigo, vive acá 5 cuadras. Ni se acuerda de mí el chabón. Las trata como basura las mujeres. Como basura las trata, loco. A mí me daba vergüenza ajena estar con el chabón en un momento que estaba con una flaca. ¿Cómo la trataba? Pero ahí están, ahí están. ¿Por qué? Porque la pone, porque paga los viajes, porque paga los hoteles. No telos, paga los hoteles, paga los viajes, te lleva de paseo. No importa si te trata como una... No diría como una puta, porque una puta la tenés que tratar bien. Que sea puta es el trabajo nada más. No, no, este las trata como basura. Pero ahí están. Ahí están chupándole los huevos. Y cada vez que lo ves, ya no lo veo más. Pero cada vez que lo ves, está con una diferente. No, que yo sepa, este no tiene denuncias. Y este tiene guita de verdad, no es falso millonario. No sé si llega millonario así guaso, pero guita no le falta. Para estar bancando una cajeta diferente todas las semanas y llevársela de viaje por acá y por allá. No, este tiene plata. Y es un falopero de mierda. Merca. Ese dato por ahí te sirve para saber si es el mismo o no. Pero mal, ¿eh? Falopeado a las 24 horas todos los días. Toda la semana. Desagradable. Cada vez más cerca. Vive en Recoleta este. ¿Vive ahí el que vos decís? ¿En un piso alto? ¿Y tiene un hermano más grande que está más hecho mierda que él? ¿Porque se tomó el triple de falopa?
Sí, yo también. Yo conocí todo porque nunca fui un tipo clasista. A mí me chupaba un huevo si vos vivías en Lugano o en Barrio Parque. Yo no te iba a juzgar por eso, jamás. Yo te iba a juzgar si me forreás, si me tratás mal. Por donde vivas, no. Entonces sí, tal cual lo que vos decís. Yo fui a lo de... Para mí eran amigos, después me di cuenta que era toda gente garca. Catán, Moreno, Paso del Rey. Todos lados. Tuve amigos de Barrio Parque. Todo, todo, todo. Y yo ya de chico era un problema. Y esta gente no se dio cuenta. Y bueno, los resultados están a la vista. No, a mí me querían dar correa. Y yo no era grosso, pero no me cagaba, te la daba. O sea, capaz que iba a buscar un palo cuando me querías dar correa y te daba con el palo yo. Entonces era complicado. Pero bueno, si tenés un pibe que hace eso, tenés que hacer algo. Claramente no darle correa, tenés que llevarlo al médico. Sí, yo nunca me supe desenvolver bien con las mujeres, o sea, siempre las traté bien. Demasiado, creo. Por eso siempre quisieron ser mis amigas. ¿Viste? Les gusta que las basuren. Si no son tus amigas, automáticamente. Pero nunca me supe desenvolver bien con las mujeres. Yo creo que eso es por culpa de no haber tenido padre. Yo crecí con mujeres. Entonces, no tengo ni idea del lado de un hombre. Ah, pero sabes, estamos en la misma, Octavio. Estamos en la misma, tal cual. Me metí en cada lado, pero si iba con alguien que estaba todo bien, ¿por qué me tiene que importar? O sea, capaz que si ya me hinchaba los huevos de estar mucho tiempo, sí, le decía, che, loco, arrancamos. Pero eso me pasa en cualquier lado, porque estoy loco. Tengo que estar muy cómodo, muy que me dejen estar fumando un churro, ¿viste? Capaz que no haya gente molesta, porque si no me quiero ir a la mierda, de cualquier lado. Y por eso no voy a ningún lado, porque como soy un seco que no tengo movilidad mía propia, si yo voy a algún lado significa que cuando me pinte la chiripiorca y me quiera ir, voy a tener que irme en transporte público, que mucho no me pinta si es de noche porque sé que tarda 3000 horas en aparecer, o voy a depender de que alguien se quiera ir. Nah, me quedo en mi casa. Obvio, no te define dónde vivís. No te define dónde vivís. Yo la verdad que con la gente que conocí me sentí cómoda en todos los lugares. ¿Qué te voy a decir? No te voy a mentir. Me sentía igual de cómodo en la... O sea, claramente la casa del chabón que vivía en Barrio Parque era una animalada. Pero nada, no es que me sentía más incómodo en la casa del que no vivía ahí. Para mí era lo mismo. Bueno, por ahí uno tenía aire y el otro no. Pero me chupa un huevo, ¿entendés? O sea, me junto con la gente para estar con la gente, no para estar con la casa. Ahora, si soy tu amigo y vivís en un lugar medio picante, ponele, y hay riesgo de que me afanen cuando me estoy yendo o algo, me tenés que avisar, loco, son códigos. Y ahí capaz que no voy, loco. No es por vos, pero es porque, mirá, vos me estás avisando y me parece perfecto. Y la verdad que yo no me quiero comer un corchazo por ir a visitarte, hermano. ¿Qué querés que te diga? Depende qué tipo de persona con plata. Mirá que tenés como el falopero este que yo te digo, que podés tomarte hasta el agua de los floreros en la casa del chabón si querés. O sea, claro, mi seguridad vale más, viste. O sea, está todo bien y yo no te juzgo por donde vivís. Pero si me blanqueás que está riesgoso para mí, no para vos, para mí. Y amigo, ahí la cosa cambia. Pero he hecho cada kamikazeada
Yo estoy harto, loco. Ojalá me hubiesen metido un corchazo cuando hacía esas kamikazeadas. Yo me tomaba el último tren de 11 a Moreno, que salía creo que a las 11 y media de la noche. Me bajaba en la estación de Moreno. No sé ni cómo se llaman las calles, pero como venía el tren, yo me iba para la derecha por una avenida, era una avenida, digamos, más de barrio, pero avenida, que pasaba por adelante del hospital de Moreno y por abajo del acceso. Me hacía todo eso caminando hasta pasando el acceso como 5 cuadras, donde ya las calles eran de tierra. Creo que hoy en día en Constitución te hace poco estuve por Constitución y ya de día se veía muy turbio. Sí, yo también. En esa época que hacía la kamikaseada de Moreno, que tenía vida social, tenía casualmente unos conocidos que estaban ahí en pleno Consti, Brasil y Caseros, bueno, ahí a 2 cuadras. Una cosa así. Y nada, sí, boludo, caminaba por ahí a las 2, 3 de la mañana, me iba a tomar el bondi con otro vago, re limado. Re limado. Pero es que antes no pasaba nada, loco. No era como ahora. De hecho, una vuelta me encararon como 10 chabones que estaban re en pedo, loco, estaban re picados. No eran cacos, porque en esa época no existían los cacos. Pero estaban re en pedo y re picados, loco. Y medio que, o sea, querían guita. Me pidieron guita. Y le dije, no tenía guita. Pero sí tenía una cámara de fotos, tenía un Digman, creo, no sé qué más. Y medio que se pusieron jede, ¿viste? Eran como 10, loco, una mala suerte tengo yo, pienso. Pero, no sé, se ve que mi cara de pelotudo les cayó bien o algo. No sé qué es lo que pasó. Que me dejaron tranquilo. Bueno, está todo bien. Y me fui. Antes no pasaba nada, loco. Y si te cruzabas con unos chabones que eran medio rancios, la situación era charlable. Podías tener diplomacia. Hoy no, loco. Hoy si se te plantan unos cacos que te dicen dame todo, dale todo, porque te meten 3 tiros, pero de una no les importa nada. No pasaba nada. Si no agitás, no pasaba nada. Por ahí te cruzás unos cuantos borrachos, ¿viste? Pero te haces el boludo. Tenés que cepillo también. Pasamos Tucumán ya. Uy, me olvidé de la landing light. Mucha charla. Bueno, la policía del cielo nos va a poner una multa por ir con las luces prendidas. Chépame la pija. A este no le pone una multa a nadie. ¿Eh? A este no le pone una multa a nadie. Este es como el falcón verde del aire. Si lo ves y sos medio zurdel, y tené cuidado. Me gusta cuando bajan los seguidores de YouTube míos. Ha sido una. Que suban ni lo pienso porque no suben nunca. Porque yo no spameo y de dónde carajo van a subir. Pero me gusta cuando bajan. Porque quiere decir que alguien se ranció con algo que dije. ¡Chupala, gato! ¡Chupala!
hay gente que tiene aire en el coco, boludo. El planeta entero prácticamente casi. Si no, el mundo no funcionaría. No sé quién carajo dijo que mientras existan los billonarios, la humanidad fracasó. Y tiene... Pero... No lo podés expresar mejor. No lo podés expresar mejor. Mientras existan los billonarios, la humanidad fracasó, hermano. Todavía existe la esclavitud. ¿La gente se cree que la esclavitud no existe? Por favor. Yo no leí nunca Karl Marx. Todo el mundo lo odia, ¿viste? Lo leería solamente para ver por qué tanto lo odian. Pero creo que dijo algo así como que algún día sucedería la revolución de los trabajadores, algo así, ¿no? No sé si alguien lo leyó. Por ahí estoy diciendo una boludez. Sería hermoso que suceda eso que el chabón dijo. Imagínate que mañana toda la clase trabajadora a nivel mundial diga, para, ¿cómo yo gano esto y el gerente tiene millones? Y más arriba tenés otro que tiene mucho más, y no hacen nada encima. No hacen nada. Solo porque son los dueños de la empresa. Es re zurdo lo que digo, la verdad. Pero ¿qué querés que te diga? O sea, no funciona. La redistribución no está mal. No digo que no pueda haber gente con plata. Pero es como le decía hoy a un amigo, uno, creo que es el único amigo que me queda. Pero no nos vemos, entonces me cuesta decirle amigo, la puta madre. Pero sí, es un amigo, es un amigo. Y le decía medio en joda, medio en serio, boludo, los ricos encontraron la manera de que en la pirámide, en vez de ir para abajo, se supone que tiene que decantar, no, va para arriba. Ellos te pagan un salario, pero te lo sacan de nuevo con impuestos acá, impuestos allá, con las cosas que tenés que comprar para comer, todo, les vuelve a ellos. Sos su esclavo, como los terratenientes que tenían viviendo a los peones dentro de su campo y el sueldo lo tenían que gastar en la despensa del mismo dueño del campo. Bueno, es lo mismo, loco. Bueno, esos artistas de hoy en día, mamadera. Pero la culpa la tiene el chancho y no el que le da de comer. Perdón. Dislexia por mil, ya no me funciona, no hace sinapsis. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. ¿Por qué la gente consume esa mierda? Y no me vengan con no hay sobre gusto, no hay nada escrito, basta. Sí, lo dijo una mierda mientras mascaba un sorete. Lo dijo una vieja mientras mascaba un sorete. Lo de sobre gusto no hay nada escrito. Bueno, encima eso. Los ricos están en una posición de evadir impuestos. Tienen las herramientas encima para evadir los impuestos. Hacen matufias. Dicen que hacen caridad. Todo mentira. Todo para zafar de impuestos. Ponele, cuando en el supermercado te dicen, ¿querés donar para no sé qué carajo? ¿Vos les das? Ellos juntan la guita y la donan ellos. Entonces no sé cuánto les descuentan de impuestos, o sea, les conviene. Vos los estás ayudando a que ganen más plata, vos no donaste nada. Así de una. Olvídate, tu donación se la quedaron ellos. UNICEF, sí, es como la iglesia, boludo. Si la iglesia hiciera lo que dice, no habría gente con hambre. UNICEF, Greenpeace, la iglesia.
amigo, la iglesia esa universal del Señor, que le sacan los títulos de propiedad a la gente, que le sacan los títulos de los autos a la gente. Amigo, eso hay que borrarlo. Eso hay que cancelarlo, eso hay que deletearlo, loco. Eso no, eso hay que proscribirlo. Urgente. Todo oro, boludo, como el techo del Vaticano. ¿No es de oro el techo del Vaticano, la cúpula o algo así? Una vende humo. Y todavía piden el diezmo. Tienen más plata que Alibaba y los 40 ladrones la iglesia. Y evidentemente eso es de la iglesia esa que te digo que hay que proscribirle, le deben bajar guita al Estado. Si no, loco, eso qué onda. No, 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 no. Yo si soy el presidente, ¿sabés cómo los rajo del país? Ni me calentarían meterlos presos. Los rajo del país, si no son argentinos, los rajo del país. Y si son argentinos, los obligo a cerrar esa mierda y buscate un trabajo digno, como le dijo Papo a DJ Dero, que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, para mí los dos eran buenos en lo que hacían. Papo, excelente. Pero así de una, no, flaco, ¿qué es esto? Buscate un laburo digno. Dale, a laburar. ¿No querés laburar? Bueno, cágate de hambre. La sociedad de ahora es un asco. Es todo like, es todo. Loco, yo estoy desconectado de las noticias y la política. Hoy me enteré que tenemos de diputada a Lilia Lemoine. Y yo pensé que me estaba jodiendo el que me lo dijo. No, amigo, no. Cerrame la 8. Que vengan estos amigos de la Luguafe, pero como en 1945. Acá hay que reventar todo. Bueno, pero los mormones son poquitos, es como decirte los menonitas, sí, son resectarios, están re locos, pero bueno, están ahí en la mitad de la pampa, no joden a nadie, qué sé yo. Las religiones son todas un invento. Lo dicen los mismos libros de los cristianos. No adorará, como dice, no adorará falsos dioses, figuras, y por todos lados crucecitas, rosaritos. No. Y no, para el que realmente cree en Dios, me parece que lo más lógico es tal cual eso, no es religión. Vos crees en Dios y se terminó. No tenés que seguir la doctrina que escribió algún fulano. Eso es re sectario. Eso es re lavacoco. Que cada uno elija creer. Vas a ver cómo bajan los seguidores. Zarpado. Dale, dale, denle un follow. Saben lo que me importa, si yo no cobro un mango de esto, estos larvas no me pasan un centavo de YouTube. Yo creo que nunca lo creyó nadie, pero no sé. No sé, boludo, es re bizarro. Es muy bizarro.
Yo creo que no lo cree nadie, pero la gente, no me preguntes por qué, necesita tener fe en algo. Para mí el problema viene en eso. Yo, por ejemplo, no tengo fe en nada y es como que la paso mal. Es como... no sé cómo sería mi persona si tuviese fe en algo. Pero yo no tengo fe en nada. Entonces es como bizarro, es como... es como un sentimiento de vacío, como que la vida no tiene sentido. Entonces la gente tiene que tener fe en algo. ¿Y a dónde le venden lo que venga? Catolicismo, cristianismo, musulmán... musulmán no, ¿cómo se dice? El islam. El islam, judaísmo, lo que se te ocurra. Testigo de Jehová, mormones, menonita. Sí, es la hipocresía total. Totalmente. Hoy me reía de eso, de la hipocresía. Pero sí, es tal cual lo que vos decís. Pero yo lo traía con el amigo este que estaba hablando, porque estaba hablando de los médicos, viste que si no tenés obra social salen fortuna los médicos particulares. Y los médicos, loco, cuando estudian hacen un juramento hipocrático, se llama, creo. ¿No? ¿El juramento hipocrático? El juramento hipocrático no sé bien cómo es, pero no es una cosa así como que vas a ayudar al que puedas, sin importar. ¿No es una cosa así? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien es médico? Tendría que ser el juramento hipocrítico, hipócrita. Porque después si no pones la tarasca no te atienden, no importa si te estás muriendo. De puta. Bueno, ahí está. El juramento dice eso, te abandonan, amigo. Yo charlé con un psiquiatra que le dije, hermano, creo que más o menos debo pensar 1000 veces por día en matarme. Así, ¿entendés? Yo no le podía pagar la consulta. Obviamente que no fui. Ahora, si el chabón hizo un juramento hipocrático, me tendría que atender igual. Loco, le estoy diciendo que me la quiero dar. No. Si no me pagás, no, dátela. ¡Divino! Es divino. Sí. Primero la plata, después te ayudo. Primero la plata, después te ayudo. Ahora el chabón sabía de la seriedad del asunto. Pero la plata primero. El único Dios al que el humano le rinde tributo es al dinero. Juramento hipócrita. No sé si existe hipocrítico. No, es otra cosa, eso me parece. Arranqué el Train Sim World 2, loco, y se puso áspero, es jodido. Sí, la guita, tal cual. Y bueno, ¿vos viste la peli El Mercader de Venecia? Te la recomiendo. Te va a dejar un lindo mensaje sobre eso de la guita.
Vamos para 1007, 3 grados después de ángulo hasta la pista. Judas lo entregó a Jesús supuestamente por 20 piezas de plata, creo que era. Ni de oro. Y la gente prefirió a Barrabás en vez de a Jesús. Vos fíjate que la cosa viene podrida hace rato. Creo que lo dijo Sábato. Qué triste es el amor por las cosas. Las cosas no saben ni que uno existe. Tan carretilla no es esto, .79. El Baby Herbas. Este sí que es bebé. Con este metemos paro Bután. Yo creo que antes que ser un zombie psicotropizado, porque a mí me van a querer dar, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarla. Así de una. Aparte yo necesito mínimo como 3 horas con un médico para explicarle qué mierda pasa con mi vida. Sí, la verdad para mí es más digno quedarla. Si ya sé que estoy jodido, si ya sé que mi vida va a ser complicada porque estoy jodido, ¿qué voy a estar gastando plata en remedios y en médicos a perpetuidad para estar más o menos, viste, ahí que se me cae la baba capaz? Nah. No, los psicólogos no tengo ni idea. Yo estoy hablando de psiquiatra, que vas y le contás qué carajo te pasa y te da pastas, así. La terapia, la psicoterapia realmente me da curiosidad nada más. Me gustaría ver qué carajo pasa si voy y empiezo a tener sesiones de terapia. Pero es tan caro que ni en pedo lo hago. Así de una, pero me genera mucha curiosidad. Yo creo que eso puede ayudar a personas que son medio... que no les carbura, ¿viste? Pero si sos alguien inteligente, vos ya sabés todo lo que te va a decir el psicólogo. Así. Vas a ir a escuchar cosas que ya sabés, pero que vos no querés hacer. Listo. Es lo que ellos les dicen un caso difícil. Lo sé porque conocí una psicóloga
que encima era psicóloga, loco, y vino a meterse conmigo, que sabía que yo tenía la cabeza arruinada y que no, lo que menos necesitaba era alguien que me dañe más. Y la mina vino a meterse y me dañó más y me jodió más la existencia. Me jodió más la existencia. Así de una. No te acerques a una persona y dejes que una persona se acerque a vos y le digas cosas. Y si sabés que esa persona está hecha mierda y después lo vas a forrear, pero qué clase de basura sos. Sí, totalmente, Jaime, totalmente. Tu papá tenía razón. El problema es que vivimos en un mundo de mierda donde nacés debiendo plata prácticamente. Tal cual, Octavio, por eso te digo que me genera una mera curiosidad nada más, ¿viste? Pero por eso no voy ni en pedo. Tiempo no me importa. La plata, no la tengo. Si cagara guita como este que te digo que se la toma todos los días, yo iría. A ver qué onda. Pero no tengo. Sí, aparte los psicólogos te van a decir que no busques culpables, que perdones a todo el mundo. Es típica. ¡Las pelotas! ¡No voy a perdonar a nadie! ¿Cómo voy a perdonar a todo el mundo? ¡Estás loco! Bueno, entonces que la gente deje de joder con lo de los 70 de acá y que los paisanos dejen de joder con lo del 40 y que todo el mundo perdone y listo y vivamos como una sociedad normal, todos en paz. ¡Ah! ¡Así está! Para los que les conviene, no tienen doble vara. Tienen una vara tipo mágica. Tiene todas las medidas que quieras, ¿viste? Miden con esa vara todo diferente. Tómatela. Ojo, porque si me hicieran cambiar la forma de pensar... A mí, principalmente, creo que sería muy difícil hacerme cambiar la forma de pensar. Pero no me molestaría si me hiciera ver algo que no estoy viendo, ¿entendés? En la foto completa. Pero yo creo que yo ya recontra vi toda la foto completa hasta el último milímetro, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? No. Ya sé lo que me van a decir. Ya lo sé. Yo voy a perder guita, el psicólogo va a ganar guita. Para nada. Bueno, está perfecto, Octavio. La verdad que me hubiese encantado tener la iniciativa, diría. No sé. No, yo soy un pelotudo tremendo. ¿Entendés? Y acá estoy viviendo con mi vieja. Hasta hace poco me llevaba bien, ¿eh? Pero me regarcó con algo muy zarpado y listo. Tremendo. No, si te tenés que adaptar a un ambiente donde todos los demás no piensan como vos y sí. Acá a mí nadie me jode. Soy yo el que está re loco ahora. Y jodo. Soy yo el perro que ladra ahora. Yo no creo que me... Creo que a mí no me gustaría vivir solo. No sé cómo es. Me imagino que estaría siempre llamando a algún amigo o alguien para que venga. Es que toda la vida fui igual. Y ahora que estoy más solo que con fumo, me siento para el orto.
sí, una. Toda la vida estuve con amigos y estuve 16 años con una mujer, imagínate. No, para mí vivir solo, a mí por lo menos. Capaz que si fuese a vivir solo y tener algo de guita. Pero no, me imagino que, como te digo, estaría siempre invitando a alguien a romper las pelotas. Entonces no sería como vivir solo. No me gusta la soledad a mí. Justamente porque no creo en nada y pienso y creo en que cuando te morís se apaga la tele y listo. Entonces justamente me cabe compartir. Porque no hay otra ficha. No hay. Es una sola. Pero me dijiste que estás en pareja. O entendí cualquiera. O sea, te ves con una mujer. No vive con vos, pero compartís con alguien momentos. Ah, no, yo ya no entro ni a hablar con nadie. Se me quemó la cabeza. Se me quemó la cabeza, literalmente. Yo era una persona tan distinta. Era un rancio despotricador. Pero después era tan distinto en todo. Me tendrías transmitiendo juegos single player, por ejemplo, en vez de todo el tiempo el simulador de vuelo. Y no lo voy a hacer ni en pedo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no tengo ganas. Perdí las ganas de todo. Amo las películas, no miro más películas. Me encantan las series buenas, no miro más series. Amo los juegos single player. Tengo una lista mental que ya perdí la cuenta de todos los juegos que tengo que jugar y... Ahí está. No juego nada. Cuando me dejó mi ex mujer, mi vida se fue a la mierda. Al principio me junté con amigos. Igual era no sé, capaz que lo entiendo yo solo o alguien que le pasó lo mismo. Me juntaba con gente, pero era no la pasaba bien. Yo estuve 16 años con ella y yo no la cagué nunca. O sea, imagínate lo que fue para mí que un día se aparezca y me diga: me voy, no te amo más. Bueno, está bien. Y como soy todo un caballero, no soy ningún tóxico de mierda. Ahí están tus cosas. Y ahí está la puerta. Que hoy en día... En parte me arrepiento. ¿De qué? De haberle dejado llevarse unas cuantas cosas. Hay unas cuantas cosas que le tendría que haber dicho: no. Bueno, ¿vos te querés ir? ¿No me amas más? Está bien, agarrá tu ropa. Pero acá hay unas cuantas cosas que vos no te vas a llevar. No, malísimo. Después de 16 años y por lo menos cuando querés a la persona como yo quería a mi ex mujer, no sé quién queda bien, ¿eh? No sé quién queda bien, quién no se la pega más rápido. La competencia habría que ver eso. ¿Quién se la pega más rápido? Creo que hasta ahora ya aguanté mucho. Ojo, traté de conocer mujeres. Conocí mujeres. Era una más rancia que la otra.
Era una más rancia que la otra. Así. Ya está. Tiré la toalla. Sí, yo que no tengo un centavo, tengo un solo amigo. Diría que dos. Diría que dos. Pero no los veo casi nunca. Entonces, siempre fui un tipo de pensar, no comparto eso de yo si a mi amigo no lo veo por 2 años y después lo veo, está todo bien. Sí, está todo bien porque nunca me peleé. Pero ¿qué clase de amistad tengo con esa persona? No sé, me parece re bizarro. No sé, me parece raro. No. Claro, tal cual. El amigo que yo tenía, que nos conocemos desde que no teníamos pelos en la pija, la última vez que apareció fue hace 2 años, y porque me necesitaba para un laburo, y como le dije que no, no apareció más. O sea, se lavó las manos diciendo esto. Podés pasar por casa cuando quieras. No, amigo, no funciona así. No es podés pasar por casa cuando quieras. ¿Qué soy, un perro? ¿Te interesa que vaya a tu casa o no te interesa? ¿O querés que te haga un laburo y ya está? Andate a la puta que te parió. A mí me re jode. Porque yo a la gente sí la aprecio, Para mí no es... Yo no soy refantasmero, tipo... Me hago tu amigo... Y después te forreo y me borro. No, ni en pedo. Ni en pedo. Yo soy más fiel que un perro. Entonces, estas cosas me... No me las banco. Y ayudé mucha gente, loco, como para estar tan solo. Entonces ya estoy como loco. Moraleja, nunca ayuden a nadie. Salvo que sea un amigo de hace 30 años que realmente demuestra que es tu amigo, no sé. No sé cómo lo quieren medir. Pero para mí la moraleja es nunca hay que ayudar a nadie. Bueno, a mí me pasa eso, Octavio. Ayudé mucha gente como para estar tan solo. No lo entiendo. Entiendo que soy un tipo espeso, como diría el indio. Pero está bueno, loco, la gente tiene que apreciar eso que tengo yo, que es la franqueza y... ¿Entendés? Vos sabés que no te voy a chamullar, que no... Ah, la gente es una mierda, boludo. Por eso, todo radica en eso, que la gente promedio es una mierda. La gente promedio es una mierda. Estoy palpando los tapones de esto porque se salen. Los tapones donde tiene el Allen. Porque este sillón ya no quiere más. Tengo una silla nueva ahí que me requebraron el orto en 1000 pedazos. Pero no la quiero usar. No la quiero usar. Se me cae la ceniza del pucho en esa silla nueva. Me corto la pija. Bueno, Octavio. Vos eso entiendo que lo entendés por lo menos entonces. ¿Ayudaste mucha gente y te encontrás solo hoy en día? Bueno, ¿ves? Por suerte tenés una compañera, creo que entendí. Si no flasheé que me dijiste que estabas en pareja. No, yo estoy solo. Las mujeres, no me gusta decirle minas porque me siento que es peyorativo. Encima yo no odio a las mujeres, capaz que cualquiera dice, este re misógino. No, nada que ver, sino como carajo conviví 16 años con una.
a mí me caen re bien las mujeres, pero conocí todas, una más rancia que la otra, y eran diferentes tipos de mujeres. No es que te digo, saqué seis rancias de la misma, del mismo lugar, ¿entendés? Por decirlo de una manera, del mismo pack. No, eran nada que ver una con la otra, pero eran todas recontra rancias. Ah, yo me fumé cada forreo, boludo. De las mujeres. Pero acá mejor me callo porque sí, van a... no sé, viste. Capaz que hay alguna mujer mirando y no quiero que flashee que soy alto misógino, porque no es así. No es así. Pero me fumé cada forreo. Tremendo. Yo vivía con mis amigos, yo te entiendo. Yo por eso te digo que no sé si podría vivir solo. Me llevaría un amigo, aunque ahora no tengo. Yo vivía con mis amigos. Si no estaba acá en mi casa con mis amigos, estaba en la casa de algún amigo. Y si no estaba en la casa de algún amigo, estábamos en algún lado con algún amigo. Y bueno, todo eso se fue como arena entre los dedos. El gordo Porcel diría, se rompió, no está más. Y eso me pone mal también. Soy un chabón copado. Yo sé que no soy Alain Delon, ¿entendés? Bueno, ahora tengo el pelo largo y la barba porque ya estoy retirado, porque ya estoy repodrido. Pero tampoco soy un recontra scratcho, ¿viste? Y soy copado encima, conmigo podés hablar de cualquier cosa. Mientras no me vengas a hablar de boludeces, ¿no? No sé, yo pienso que conmigo te cagás de risa y... Pero no, es lo virtual que cagó todo, ¿entendés? Es lo que hablábamos antes, que la gente ya se rehúsa a conocerte en persona... Salvo que sea en un grupo de amigos, cosa que ya no tengo. Igual cuando tenía el grupo de amigos conocí mujeres y eran unas rancias de mierda. No sé. Y la verdad que no sé, yo no soy un tipo de la noche ni nada de eso, como dije antes, entonces... Y no ando con Tinder y todo eso porque no creo en eso, eso es una estafa más grande que una casa. Claro, yo no vivo solo. Está mi vieja acá. Eso es un problema. Hoy en día eso es un problema para las mujeres. Si esto fuese Italia no sería un problema. Es re loco porque nosotros somos mayoría de descendencia italiana en este país. Pero ahora resulta que si no vivís solo... Viste, no. Listo. Descartadísimo. Bueno, loco, no tengo plata para alquilar una casa o comprar una. ¿Qué querés que haga? Privacidad tenemos si querés. Date a cagar, loco. Date a cagar. Un amigo está en la misma. Está en la misma. Putea todo el tiempo por lo mismo. Ya no existe la idea de familia. Igual, ojo, yo no quiero tener hijos, pero... En general, digo.
Las mujeres ya se comieron cualquiera. Les va a salir mal porque los hombres son una, la mayoría son unos pelotudos y garcas. Pero las mujeres también, ¿eh? No sé, bueno, que no se hagan las mosquitas muertas. Pero ellas están en la posición dominante. Pero les va a salir mal porque los hombres se van a hinchar los huevos. Así de uno. Les va a salir mal y después no van a encontrar un hombre bueno, pero ni en pedo. Así, ni en pedo. Y se van a quedar solas. Vas a ser una vieja del ojete solterona y te quiero ver cuando te cuelguen las tetas por la cajeta y la cajeta te cuelgue por la rodilla. Estamos siguiendo la ruta. No. Claro, en el mapa de las aerovías no se ven las rutas terrestres. Se ve que la aerovía va por la ruta esa. Vamos a ver hasta qué punto. ¿Pero dónde está la ruta abajo? Ahí está, es. Bueno, yo tuve muy poco tiempo de fiestas y eso. Nunca lo fui en realidad. Pero me han llevado de la nariz, viste, alguna que otra. Y he ido por voluntad propia también alguna que otra. Pero es como que nunca la pasé bien en eso. No. Si me querés sacar, me tenés que sacar de día a mí, viste. No sé, parece que es... Es vudú. Un hombre como yo, viste, no quiere salir de noche. Ah, andate a la mierda. Bueno, seguí con los tipos de la noche, que son los mujeriegos. Porque es obvio. Seguí juntándote con los tipos de la noche, que te van a cagar siempre y listo. Ah, ya está. 2 más 2, 4, hermana. Si son tipos de la noche, son re de la joda. ¿Qué te pensás? ¿Que te la ponen a vos sola? Totalmente, Octavio, totalmente. Bueno, se ve que ese es el tipo de macho que atrae, boludo. No sé, ¿qué querés que te diga? Hay que ser garca y mujeriego. Y porque la verdad que todos los que conocí que son así, en lo que es en cuanto a relacionarse con mujeres, es sexo, hablo, ¿no? Porque después no les duran nada. Les va bien. Pero yo tampoco quiero eso. O sea, no es que me quiero casar con... Hola, te quiero conocer y te caigo con el anillo. Pero no es que tengo ganas de andar culeando por ahí esta semana con una y la otra semana con otra. De hecho, eso hasta me da un poco de asco. No me gusta. Yo soy... Me gusta la exclusividad, loco. Es algo que... Eso sí me gusta, la exclusividad. Que la otra persona me dé exclusividad y yo le doy exclusividad a esa persona. Obviamente. Eso me atrae más. O sea, no me atrae para nada una mujer que sé que habla conmigo y habla con 20 tipos más. No me atrae para nada. Y es que yo creo, Octavio, que va de la mano con que esa clase de chabones de la noche, que viven de la joda y todo eso,
y tenés que tener guita, ¿no? Tenés que tener guita para bancar la joda. Y bueno, ahí está. Todo a que lleva a la guita. Guita, 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 guita. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Jaime. Estoy completamente de acuerdo con ambos. Pero bueno, qué sé, qué ya está. Los tiempos modernos son estos, loco. Y un fósil como yo cagó. Porque es como charlábamos antes. Las mujeres de mi edad, ponele, de 40 o casi 40 años, están enganchadas de la misma gilada que las minas, que las pendejas. Son todos chorros, tranzas, tal cual, y solo la pueden gastar en otro tipo de falopas o en escabio, putas. Así, tal cual. Todo efectivo, FT. Todo FT sucio. Todos los malandras. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es algo que uno no puede cambiar. Está esa frase que no me la acuerdo ahora, pero que dice que no hay que... como que no hay que renegar por lo que uno no puede cambiar. Pero la verdad que es imposible, porque lo que uno no puede cambiar muchas veces es lo que lo lleva a uno a estar en una situación que se siente en desventaja, en como que estás, como que te la están poniendo, ¿viste? Y no tendría que ser así. Es como que te están haciendo trampa, sentís. Sí, no lo podés cambiar, pero me están culeando. Hermoso. Bueno, por lo menos poner un poquito de vaselina, a ver si me duele menos. Sí, totalmente, Octavio. Capaz que te metes en una medio turbia, porque la mina es medio trola, y se te pudre el comité. Y andás a ver en la que te metiste, totalmente. Y si no, mira lo que le pasó a la piba esa. Que terminó falleciendo. Porque se subió al auto de unos cacos. Los cacos eran cacos. Cuando apareció la poli que los paró, salieron disparando con el auto. Se pegaron un palo. Ella iba arriba del coche. Chau. ¿Viste? Esos cacos andan, las mujeres van con esos cacos. Ahora, con el Gil que te va a tratar bien, no. Bueno, está bien. Conmigo por lo menos no vas a terminar huyendo de la policía y en una body bag. Hay que pensarlo. Como dice la frase, se madura con los daños, no con los años. Y tal cual. Yo ya me comí una heavy. Que no, loco, a mí no me jodan. Yo no quiero saber más nada. Varias cosas. Sí, viste, pero cuando se dio cuenta que se pudría todo, ya no le gustó más. La verdad que me da lástima por la piba. Era una piba encima, loco. Pero tan poca cabeza podés tener de ir a meterte con esos cacos. Dale, amiga, dodo de frente. Yo me tiraba del coche a la primera que... Seguro hubo oportunidad. Yo me tiraba del coche. Cuando lo fue a parar la poli y arrancó, yo me tiraba del coche. No me importa si me lastimo. Muy rápido no va. Ahora, cuando va 120 por el acceso, ¿y qué carajo vas a hacer? Y encima era un manco manejando. Manco de mierda. Duro seguro. Pelotudo. No sabés ni manejar, terminás abajo de un camión.
¡Qué pedazo de pelotudo! ¡No sabés ni manejar! Yo no me la pego. Me terminan llevando preso porque en algún momento te agarran. Pero los voy a hacer dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta si fuese el caco del vento. Es más, yo creo que paro un segundo y le digo a la mina, bajate, ya. ¡Pum! Cerrá la puerta y ahí meto primera de nuevo. ¡Puah! Ni ese código tienen. Es verdad, cualquiera se cree que puede manejar a dos gambas. Esta. No, no, yo tampoco me la doy de cena, por eso digo que no es joda. No es joda, no es joda, así de una. No es joda, anduve rápido y... te tiemblan las chichis. Como dice, creo que era un mexicano, un instructor de vuelo. No es joda. Cualquier gilada que hagas mal... chau. No, olvídate, no debe ser joda reventar una cubierta 240. No, olvídate. Bueno, yo una vuelta iba en moto con un amigo que es uno de los únicos amigos, de los dos amigos que me quedan. Y el chabón la tiene re clara con la moto. Igual siempre me da miedo la moto, ¿viste? Siempre que me subo es como que pienso, bueno, acá si nos la dan... no desconfío en él, pienso en si nos la dan. Ya está. Y boludo, una vuelta veníamos y se pinchó la de atrás. Ah, papá. Ahí sí que me temblaron las chichis, de verdad. No sabía cómo se empezó a mover la moto para todos lados, pero este chabón es re capo, boludo, re capo. Tranquilito, tranquilito, la mantuvo, bajó la velocidad y a la banquina, pum. No pasó nada. Sí, nos estaban picando las abejas en la banquina después. Son un peligro, tal cual como decís vos. Son corto de mente. Eso sí se creen que son cena y tienen 10 horas de conducción. Tienen la P de principiante todavía, boludo. Claro, Jaime, yo la bajo. Tuvo oportunidad de bajarla el Cacueli. La cana no lo iba a cagar a tiros. La cana está atada de manos acá. Si el chabón no pela un fierro ni nada, no lo van a agujerear. Lo único que tenía que hacer el chabón era frenar un segundo o sea, antes de frenar, decirle a Arabia frenar y te tirás del auto. Loco, no te, sos un hijo de mil puta. Por suerte el caco se mató. Pero la mina no tenía nada que ver, loco, cualquiera. Pero bueno, ahí tenés, si te juntás con esa gente... puede pasar eso. Yo sé que si me junto con chorro se puede pudrir todo. Tocás el freno, te mandás la cagada de tu vida. Así, corta. Freno motor, no importa si se salen los pistones por afuera, boludo. Preferible que se salgan los pistones sino que el motor te atraviese la cabeza a vos al medio. Y si estaba con uno que no sabía manejar moto, yo creo que nos caíamos. No sé si nos matábamos con la caída, pero por la autopista en la que estábamos nos partían al medio en medio segundo. Así. Nos caíamos y nos pasaba por arriba un camión. Oh, ya estábamos cerca del descenso. Ya va llegando el Bundestag.
Tenemos la comitiva acá. Acá viene la comitiva cajetilla. Yo con el auto, cuando me pintaba hacerme el Senna, iba solo o con mi pareja, que, bueno, no le importaba. Así de una. Pero igual no era un auto preparado, ni mucho menos. O sea, me hacía el Senna, pero con lo que tiraba la batata que tenía yo. Y nada, siempre... nada. O sea, considero que sabía lo que hacía. Nunca me la pegué. Ni hice que nadie se la pegue. De hecho, me chocaron estando parado en un semáforo, un forro de atrás. Y cuando casi me la pego, porque un hijo de puta, yo no puedo creer lo que hizo ese hijo de puta. Estando el semáforo en amarillo y viniendo como a, no sé, 50, clavó los frenos el de adelante mío. Era para pasar. El chabón estaba para pasar, pasaba con el amarillo perfecto y yo también. No sabés cómo clavó los frenos, amigo. Por eso digo que siempre consideré que sabía lo que hacía. Pero siempre digo lo mismo, que tengo suerte. No sé de dónde saqué los reflejos para hacer... ¡Srack! Así. Lo justo y necesario para esquivarlo. Y le clavé los frenos al lado. Y no sabes cómo lo putié. Se escuchaban a 200 metros mis puteadas, más o menos. Si yo se la ponía a ese chabón, primero que yo me mataba, seguro. Porque mi auto no tenía airbag, nada, olvídate. Eso me lo hicieron dos veces, me pasó dos veces que me hagan eso. Las dos veces lo esquivé. Y no es porque yo venía muy chupado, el hijo de remil puta clavó los frenos. El auto de él tenía más frenada que el mío, obviamente. Pero nunca choqué. Me la pusieron parado en un semáforo. Un viejo pelotudo. Uy, se agarraba la cabeza. Encima me la puso y yo se la puse al de adelante por culpa del chabón. Me fui a la mierda, así bueno. Que se arregle el viejo. Qué buena pintura, por favor. La estoy usando porque me apareció un screenshot de fondo ayer. Y que tengo que usar eso. Hoy me apareció. Sí, ayer no tuve la computadora prendida. No me acuerdo.
amigo, eso vuela. Con eso me la doy por ahí. Tendría que andar tranquilo un tiempo para acostumbrarme. Pero me acostumbro fácil a los vehículos terrestres, ¿no? No, no me la doy escena, digo, pero siempre que me tocó manejar un auto diferente por el de algún amigo o cosas así, no, no, es como que no tengo mayores dificultades. Viste que hay gente que es re tosca. De hecho, yo tenía un amigo que era re tosco para estacionar, y cada vez que había estacionar le decía, yo le decía, dale, dale, córrete. Y lo agarraba el auto yo y taca, taca, dos maniobras, listo, ya estaba estacionado. Y sí, si no mucha potencia con la suspensión y los frenos originales, es la receta para el desastre. ¿Qué es lo que deben hacer muchos? Es como decir que yo le metiera toda la potoca a mi auto que se le podía dar Chimi. Con los frenos que tenía, que andaban para atrás, boludo. No. Era la receta para el desastre. Nada puede mal ir sal. Sí, lástima que los aviones... Complicado. Yo no podría nunca. Ya está. Me tengo que conformar con el simulador. Ahí tenés como mi familia no me prestó atención. Tenías un pibito de 10 años que prefería jugar al Flight Simulator 98 sin entender una mierda a jugar al Doom, ponele. Obvio que jugaba al Doom también, pero... ¿Qué tenía de qué? ¿De computadora? ¿De qué? Perdí el contexto de la pregunta.
¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Algunos aviones lo muestran acá. Como una alita. ¿Es la cola? ¿Qué mierda representa? Cosas que los pilotos saben y yo no. Los límites de banqueo, pero hasta ahí no puedes banquear ni en pedo, ¿no? Esto está re loco. Esto no es 10, 20, 30. No me acuerdo ahora. Prácticamente de costado, ¿no? Esto es la misma gilada que algunos aviones lo muestran acá. Y no sé qué es. Ah, para mí es eso. Uy, el descenso. Que tenía que estar apretando el botón. Dejate joder, hermano. ¿Qué tiene la patente del descenso automático Boeing? ¿Cómo es la onda? Esa filosofía es rara. Yo, para mí, tenía que empezar el descenso solo. Eso iba a decir antes, el avión más avanzado y no empieza a descender solo. ¿Cuál es la onda? Lo hace hasta el 737-300 que empieza a descender solo. Debe ser por alguna cuestión a lo franchute. Habría que estudiarlo. Debe ser alguna cuestión franchutense pelotuda, pero seguro. El avión más avanzado que llevarlo manual, la potencia manual es un parto. Ah, sí, esto tira la bronca porque yo le borré unos objetos que eran un asco. Porque modificarlo con el WED es un quilombo. Es un laburo de mono, no un quilombo. Así que más fácil borrarle los objetos, no aparecen y listo. Nada más tira ese cartelito. Eso tengo que hacer con el camión ese que no tiene textura, que da vueltas. Che, como ayer casi no fumé faso, mirá vos qué loco. Como ayer casi no fumé faso, como que la tolerancia bajó. Y ahora me dejó del culo, boludo. No me cabe que pegue tanto. Qué buen rendimiento que tienen los aviones de Tollis. Por más que sea X-Plane 11 en Open GL, boludo, mira. Zarpado. Sí, es un asco usar el throttle manual en Airbus, vos lo dijiste. Vos sabés de lo que hablo. Pero si lo agarrás,
si lo agarrás, viste que le das un par de veces y bueno, te acomodás. Pero es como que no lo tenés ni que mirar. Tenés que ir pensando, mirando la velocidad y nada. Ir moviéndolo acorde a la velocidad que querés ir. No mirés la palanca porque no entendés. Es un rango raro, no es completo. No sé cómo mierda funciona. A mí no me gusta, porque es como que se corta de golpe. Si lo pasás de cierto punto, es como que se corta. Ah, es re rancio. Y a mí hay unas cuantas veces que no me quedó otra, viste, porque se me caldeó el aterrizaje y tuve que hacer go around todo y ya no tengo 20 manos para configurar en el FCU la velocidad del autopilot, todo, y seguir con autotrottle. Entonces le corto todo y voy manual. Y lo gracioso es que la mayoría de las veces que lo hago manual me suele ir bastante bien, aunque sí, no me acostumbré nunca a la potencia manual del Airbus. Es raro. El A300 es lo peor que existe. Si querés putear con la potencia, usa ese. Y eso que tiene un sistema convencional, ¿eh? O sea, tiene un throttle convencional como el 737. No tiene los notches como esto y que la reversa va más abajo. No. Es una potencia que va de 0 a 100, así, pum, pum. Y las reversas con las palancas arriba, normal. Y no tiene trabas. O sea, cuando pones autotrottle, el autotrottle maneja la potencia, pero la palanca puede estar en cualquier lado, me parece. Pero cuando lo pones manual es... No sé, boludo, no sé si funcionaría a cable. Pareciera como que tiene un cable de 100 metros que mueve la mariposa de unos carburadores. Y tarda como 3-4 segundos, viste, en responder. Yo no creo, debe ser electrónico, pero los motores, se ve que son los motores que tenía ese avión, que tiene ese avión. El spool up es muy tarda. Entonces si los cortás, estás complicado. Los tenés que potenciar con anticipación. Es muy jodido el aterrizaje. A mí por lo menos me cuesta mucho con ese avión. A veces de culo me sale bien, de culo. Tiene eso. Supongo que la mayoría de las personas van con el autotrottle y todo. Hasta el final yo no hago eso, no me gusta. Estoy acá para obtener por lo menos un poquito de diversión. Y si no la tengo cuando despego, o cuando voy a aterrizar, ¿cuándo la tengo? Y si corto el autopilot a los mínimos, ¿cuándo me divierto? Si te tira ahí en el pie de la pista, lo único que haces es retard y acomodar el flare. No, por lo menos quiero renegar un poquito. Y si me la doy, es un simulador. Acá nadie la va a quedar. A mí no se me caen las medias, me cago de risa. Un poquito de bronca me da por ahí. Va, si la pecheo y me hago mierda, me cago de risa, no me da bronca. Me da bronca cuando pasan cosas raras. Pero no suele pasar cosas raras, suelo pechearla. Ahí en Telluride no sabía qué hacer. Si le metía potencia al cibo, estoy seguro que me comía toda la pista, porque era en bajada esa pista rancia. Y tendría que haber probado levantar más la nariz, aunque por ahí comía tail strike. Entonces me agarró como ahí, ¿cómo dicen los yankees? Between a rock and a hard place. No me acuerdo. Entre la espada y la pared. No sabía qué hacer. Lo bajé como venía, fue un asco. Menos 8 gambas, creo, horrendo. No piña, pero a lo Ryanair, a esos aterrizajes rancios que todo el mundo se queja y salen los videos por todo lado. Así. No lo rompimos, pero le rompimos las pelotas a toda la gente. Y seguro que hay que avisar que revisen. Que revisen todo. Todo. Cubiertas, los absorbers. Todo, el fuselaje, todo, tenés que revisar todo. A mí
me parece que en algún lado debe tener un indicador de la fuerza G con la que tocaste el avión. Pasa que estos rancios en los simuladores, para mí no se lo tiene que tener. Porque esa es la única manera que tienen en realidad de saber si tenés que fijarte si se arrugó en algún lado el fuselaje o si solamente tenés que revisar la rueda y eso. Porque si no, ¿cómo sabes? Porque capaz que fueron 700 pies por minuto, pero la fuerza G estaba estabilizada, ¿viste? El 737 real, decís. O en el simulador. Si lo tiene en el simulador, decime ya dónde carajo está. Soy el único pelotudo que no sabe. Ah, el real. Sí. Ahí estamos. Bueno, el Tupolev lo tiene en el simulador. Igual el Tupolev es un avión con el que realmente no tengo problemas para aterrizar. Sí, yo supongo que lo deben tener todos. No sé si un instrumento por ahí, pero en la FMS, en algún lado, tienen que tenerlo. No, sí, yo estaba diciendo, me imagino que los reales lo deben tener, pero estos rancios del simulador no se lo ponen. O sea, estuviste bien en tu contestación. Yo por ahí te mareo porque estoy re quemado. Bueno, estamos por pasar por lo que era el ex BOR de Moreno, que ahora es un waypoint que se llama Trini. No hay más BOR porque los cacos se choreaban todo lo del BOR. Las luces, el radioequipamiento, todo. No estás tan loco. Yo decía, me imagino que los reales lo tienen. No puede ser que no lo tenga. Y si es la única manera realmente que tenés de saber. Los pies por minuto no es la manera correcta de saber si fue hard o no. Es más o menos, te das una idea. Obvio que si tocaste a 2000 pies por minuto, seguro te rompiste todo. Pero pienso yo que capaz tocaste a 700 pies por minuto, pero era 1.3G. Viste, no te fuiste a la mierda. Entonces sí, bueno, Felipe, capo, revisame los amortiguadores y las cubiertas. Ahora, si tocaste a 2G y pico, y revisá todo el fuselaje centímetro por centímetro que no te ha arrugado. Por suerte no me tocó lidiar con gente que si fuma churrín y quede así. Pero esa es la gente que le da mal nombre al churro. Y esa gente no tendría que fumar. Si quedan inhabilitados, no fumes. No fumes si quedas inhabilitado. Porque te vas a mandar cagada, vas a hacer boludez. Sí, lo de los pies por minuto es una re fantasmeada, ya lo sé. Pero bueno, en la realidad hay ciertos límites, me imagino, que respetar. Pero el otro día yo miré el video de un viejo bajando una chancha, un 200, en una pista, no sé si no era de ripio, boludo. El chabón tenía que bajar, se ve. O sea, no tiene margen por ahí en ese lugar. Se veía clarito el instrumento, 500, así. Pero no tembló nada. O sea, se movió un poquito, pero 500, se veía clavada la aguja. Lo conozco ya, el instrumental ese, como si lo hubiese diseñado yo. Sí, se miden, es como digo yo, están todos en un concurso de a ver quién la tiene más larga, pero todos los participantes son maniceros. Entonces uno por ahí la tiene de 2 centímetros y el otro de 2.5. Uno de 1.5, el otro de 3. La flecha grande. El BCI de la chancha tiene el analógico. Ese lo ves de lejos y ya te das cuenta. La primera raya son 500, la primera raya grande, y la segunda son 1000. Y después se va a 2000, 3000, y depende del avión, capaz que marca, creo que 4, no estoy seguro. Bueno, no sé si vos por ahí usás el plugin de landing rate de Lua, pero el otro día con el amigo Phantom nos dimos cuenta en vivo cómo miente descaradamente ese plugin. O te saca FPM o te suma.
hace lo que se le da la gana. Pero son pocas las veces que te lo da exacto. Y no te saca uno o dos, o te suma uno o dos. No, no. Tocás a cuatro gambas y te dice que tocaste a 100. Yo antes lo usaba, me hago cargo. Pero un día aterrizando en un aeropuerto rancio, el plugin Lua de mierda ese me tiró wasted, creo, wrecked, no sé, menos 700, una cosa así, ¿viste? Y me dio bronca, porque primero que el simulador no me dio palo, no reboté, no nada. Entonces me quedé re caliente, dije, loco, para. Ahí me calenté y desconfié del plugin y me fui a mirar la grabación. Y toqué a 500. Toqué a 500, así de una. Le sumó como 300 pies por minuto el plugin al toque. ¡Claro! El otro día el amigo Phantom, cuando nos dimos cuenta de lo del plugin, metió una manteca terrible. Pero era menos 400. Pero está perfecto para el avión con el que venía manejando. Es el 340-600. 400 pies por minuto estabilizado, que es como lo traía él, que lo traía perfecto. Para ese avión es nada. Es apoya las ruedas y rueda un poco. Aparte, atrás tiene como 20 ruedas porque tiene hasta en el medio. Miente mal el plugin ese, miente mal, miente mal. O te suma o te resta. O te suma o te resta. En el caso del amigo Phantom le restó. Tocó a menos 4, que estaba perfecto, pero le decía menos 100 el plugin Lua. Y se veía clarísimo en el video que fue menos 4. De hecho, escapo y no sé cómo, con el Premiere, no sé con qué lo hace. Mientras se veía la cámara de adentro, puso una ventana que se veía el avión de afuera aterrizando acá. Entonces podíamos ver perfecto el BCI y el momento en el que tocó. Pusimos el video lento. Cuando tocó le metemos pausa. 400 por minuto. Y el plugin decía 100. No te preocupes, yo. Va a aparecer de nuevo todo lo que no hayas podido ver. Va a aparecer de nuevo. No te preocupes. Ah, vos te pusiste a mirar más... Bueno, yo no hice eso. Vos te pusiste a mirar más grabaciones y en todas fruteaba. Tremendo, tremendo. Listo, es lo único que necesitaba saber, amigo. Yo no me puse a mirar más grabaciones. Con esa que me dio piña y fue 300 pies por minuto menos, me dio tanta bronca, miré esa sola y lo borré. Y no miré más nada. No sé quién carajo hizo ese plugin, pero lo hizo como el orto. Triple 7-300CR, tremenda bestia. Pero van a pasar de nuevo. No te preocupes, ya pasó esto. Hay mucho tráfico ahí, hay mucho tráfico. Si pasaron, van a pasar, están haciendo rutas. Ah, lo del replay tampoco me fijé nunca. Que en el replay aparecía de nuevo y mandaba otra fruta. Yo siempre miraba el plugin nada más, no miraba el instrumental nunca. Hasta que me hizo calentar ese vuelo. Pero es como vos decís, pudo haber sido fruta siempre. No hay coquita, me quemó la garganta mal esa. Ah, unas gotas. Ah, tenía en llamas la garganta. Qué raro, porque yo tengo el sobre bóveda. ¿Tenés el sobre bóveda vos, Octavio? Te lo re recomiendo,
Uy, estamos a 4000 pies. ¿Y por qué? ¿Cuándo va a frenar esto? ¿En Quilmes recién? Che, ¿qué fue ese ruido? No, todo lo contrario, Yoyo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Tengo mucha ansiedad, estoy sufriendo de mucha ansiedad, capaz que es eso, que parece que estoy activo. ¿Qué es qué cosa, Octavio? Perdón. Me perdí. Perdí el contexto. No sé qué estaba mirando cuando vos lo preguntaste. No, que voy a estar nuevo. Qué loco que notes eso. Es raro, de verdad. Ah, el sobre bóveda es un sobre yankee. Que las flores que vos guardes en el frasco te las mantiene en la humedad exacta. Ni más ni menos. Yo tengo todo encanutado ahí con el sobre bóveda hace rato. Me estaba cansado ya de que se seque. Boludo, me tenía los huevos llenos. Creo que puedo tirar acá, Flapsy. Sobre bóveda se llama. Ese es el posta. Hay otro que no es el posta, no sé qué onda. No, yo tampoco nunca lo había escuchado. Me lo mencionó alguien acá en el canal. Y lo compré. Ya fue. La mierda. Cada tanto lo agarro. No dejes el frasco abierto porque se te va a secar el sobre bóveda. O sea, sacá lo que necesitas y cerralo de una. Y cada tanto lo agarro y lo aprieto al sobre. No, pero acá no hay 10-20. Lo aprieto y muevo el contenido. Así se mezcla de nuevo, porque es como que tiene algo adentro, unos químicos, no sé qué tiene. Igual no los larga para afuera, ¿eh? Che, necesito que frenes más. No. Y pero estoy a 2500, amigo, frená la concha de tu madre. Bueno, chao, las ruedas. Está mal la lógica de esto si no te tira la velocidad que tenés que estar donde tenés que estar. No está bien. Si lo tengo que estar interviniendo, está mal la lógica. Ah, mira, no se desarman los ground spoiler aplicándolos. Sí, que no, las pelotas. Bueno, yo te comentaba, cuando tengas, agarrá y compralo, si tenés guita para gastar en eso, ¿no? Por ahí te parece una boludez, qué sé yo. Tren abajo, flap full, autobreak no, es para cagones y te clava la nariz. Altímetros. Bien. Y hay final approach. M4, vamos a cortarlo.
Hay 13 nudos de viento cruzado. Con razón esto no me deja en paz. 1000. Oh, la concha de tu hermana. Speed. Y si estás ahí, te la manejas vos la velocidad, flaco. ¿Ves que estos aviones automatizados? El chabón maneja la velocidad automáticamente y te la deja que se caiga. Y después te llora speed. Oh, y aterrizar con estos cruzados está complicado, hermano, ¿eh? Minimum. Oh, y la concha de tu vieja. 400. ¿Y por qué me tira por abajo el Fly Director, 300. Hermano? Uy, 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 uy. Nos empuja el viento, boludo. Mirá cómo empuja el viento, la concha de la lora. 200. No es joda el viento cruzado, ¿eh? ¡El Bunden Republic al toque! 20, ¡vamos! ¡Llegó la comitiva! Epa. Boludo, el viento me estaba matando. El avioncito este se vuela como un Cessna, boludo. ¿Qué? ¿Está deshabilitado esto? ¿Por dónde cree que salga? Tiene una rueda re bicicletera esto, hermano. Pero ves, ahí está la joda para mí. No, no por hacerme el poronga, pero digo, cortás el auto. ¡Epa! ¡Aguantá! Cortás el autopilot a 1400, 2000. No vas a esperar hasta estar ahí. Si yo dejaba el autopilot nos llevaba con el viento cruzado y todo hasta el pie de la pista, ahí. Nos tiraba ahí, lo corto y tocamos. No tiene gracia. Bueno, si podés aprovechar a fin de mes, perdón, estaba concentrado. No me di cuenta, ¿cambió el viento? Yo vi cruzado de derecha, o sea, venía de allá. ¿Qué? ¿De golpe se puso para allá? No, yo no miré más el instrumental. Ya cuando venía para el final, cuando vi que había cuatro rojas, dije, chau, acá manejo yo ahora. No miré más nada. Salió bien, Manuel, querido. Salió bien, gracias a Octavio, gracias a Manuel. Claro, lo divertido es eso, manejarlo. ¿Cuánto lo manejé? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Ya fue, lo manejé un minuto. Si no hago eso de desconectar a 1400, lo manejamos 10 segundos. Ah, o sea que estaba variable. Iba para donde se le cantaba las pelotas al viento. No, yo no miré más el instrumento. Pero sí me venía matando el viento. Arribado a Aeroparque Jorge Newbery, el Bundesrepublik 3223. Con la comitiva German. No, nosotros vamos para la 8.
Muy bien, gracias Octavio querido. Sí, es que si me lo hubiese, si hubiese tenido un FO, yo no te puedo leer en el aterrizaje, obviamente. Pero si hubiese tenido un FO que me cante el viento, me hubiese reservido. Olvídate, si de golpe yo te hubiese podido leer, che, te cambió el viento, guarda. Ah, hubiese dicho yo, la concha de la lora, y ahí, ahí cambia la cosa. Pero yo todo el tiempo venía creyendo que tenía el de derecha a izquierda. No sé de qué dirección era. En realidad esto tendría que haber parado en la parte ejecutiva, ¿no? No sé por qué para acá. No sé si tiene parte ejecutiva esta verga del aeroparque. Papurri, el Bundesrepublik Deutschland. Claro, y yo al FO lo volvería loco. Yo al FO le diría, cantame la velocidad. Así. Me encantaría eso, alguien... Bueno, en los aviones que va con la velocidad manual, ¿no? Como esta poronga. Igual después la manejó bastante bien la velocidad, ¿eh? Pero casi me hace cagadas. Pero en los que la vas manejando vos manualmente, al final me recabería que el FO me cante los nudos así que vengo. Cada dos segundos. Cada dos segundos. Tanto, tanto, tanto. No importa si no varía. Tanto, 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 tanto. Es lo más importante, loco. Acá tengo un escenario bastante cojonudo. Es viejo, pero tiene unos cuantos landmark. Pasa que no se ve un carajo ahora. Pero están las torres de Puerto Madero. Está el freezer de Núñez. Le digo jodiendo igual, Yo porque no hincho por ningún cuadro. También bardeo a los bosteros, bardeo a todo, Nadie se vaya a enojar. Mirá el aterrizaje que clavó el Bundesrepublik. Mirá el atardecer. La verdad que sí, Santiaguito querido. Te traje acá a la ciudad de la furia. Tenés que sacar las tostadas porque a pesar de que veníamos cagando aceite, ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Mirá, tenemos el puerto, tenemos todo, qué rico una mermelada. Me gusta más la de ciruela o la de durazno. No soy tan del arándano. De hecho, te diría que no me gusta, ¿para qué te voy a mentir? Esa pequeña acidez que tiene, viste, me la... No me molesta lo ácido, pero el arándano es como que... Espera algo dulce, viste, comiendo ese tipo de cosas. Aunque nunca probé la mermelada, capaz que la mermelada tiene el dulzor necesario y va como trompada. Pero la de ciruela, loco, si es buena... La de ciruela, si es buena, va como trompada de mono. Mira el viento como me tiraba. ¡Chao! Me decía, ¡nos vamos! ¡Nos vamos! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! Fontanita estaría orgulloso. Tomamos tierra, papá. Tomamos tierra de una. Sí, el inspector de Centerline, yo tenía uno,
Yo tenía uno. Le erré. Me tiene que multar. Estaba corrido 10 centímetros. Me tiene que multar. Yo conocí a uno que sabe cómo rompía los huevos con eso. No lo voy a nombrar con nombre y apellido, porque me parece de mal gusto hacer eso. Pero yo tenía uno que era el inspector de Centerline, en serio, ¿eh? Así, te mandabas un aterrizaje recopado en un viento re de mierda, re complicado, pero corrido 20 centímetros a la izquierda y el chabón te decía, pero no tocate en el medio. Y la verdad que, viste, tocamos con la rueda, pero lo corrí al toque. Está medio bicicletero el Tolis igual, Está medio bicicletero el... cuando está en tierra. Ese era un corneta seguro, el inspector de Centerline. Tenía una pinta de corneta. Y para andar rompiendo el huevo con eso tenés que ser corneta. Y venía de ese lado. Toqué primero con el tren trasero derecho, en el medio de la pista. Pero lo corrimos al toque. Aparte esto es re chiquito. Esto en la mitad de la pista entra el avión completo. Claro, cornudo consciente, olvídate. No que no sabe. Uf, ese bien corneta que sabe. No tengo drama con la gente que es así, Me parece perfecto. Pero no le rompa los huevos a los demás. Vamos a ver los datos fidedignos. Veníamos fuerte, tomamos tierra medio dureli, me parece. 20, retard. Retard. 10. 5. Ahí. $2.50, no sé. No marca los decimales. No, Salvador, 250 pies por minuto. Escúchame, mira. Ryanair, no, pobre de vos. Ryanair esto no lo vio ni en foto. Con viento cruzado. Olvídate, papá. Olvídate. No, estuvo bien. Si el viento ese de mierda no me hubiese roto tanto las pelotas, capaz que estaba mejor. Pero estuvo bien. El Bundesrepublik Deutschland ni tiene matrícula. 01, así. Tiene la verga tan larga. Ah, es el 1501. No existe ese 0BS. No se activan los auto-spoiler. Y si vas con autobrake tampoco. Es chamullo eso. Podés hacer 100, ponele. 100. 100 podés hacer. Sí. 100 tranquilamente. Pero nada. No pasa nada. De 100, 2, 3, estás igual. Sobre todo si viene estabilizado. Ya cuando estás hablando de 8 como clavente Luride y tenés que llamar al equipo técnico, al del amigo Felipe, para que pegue una miradita, ¿viste? Porque si bien no te diste un palo y rompiste todo el avión, vos me entendés, ¿no? Zafamos de pasar por el freezer, porque si no tenía que prender los anti-ice. Dicen que baja mucho la temperatura cuando salís de 3-1 y tenés que virar por izquierda. No sé,
La verdad que no miré el termómetro cuando salgo por la 3-1. Pero bueno, fue un éxito esto. El Bundesrepublik Deutschland 1501 con la comitiva especial de la Luftwaffe, papá. Olvídate. Acá no venía cualquier gil, ¿eh? Y acá no traemos a los derechosos esos que gobiernan ahora. No, acá venía otra gente. Acá venía otra gente, papá. Llegamos joya. No, tenés que poner los anti-ice. Si pasás por el freezer, tenés que poner los anti-ice. Y si pasás por la bombonera, tenés que poner la ignición continua porque puede haber ingestión de mierda. Y se te pueden plantar los motores, puede tener flame out. El 777, pero cualquier día, salva querido. Pero ¿qué salió? ¿Qué salió? ¿El de Flight Simulator? No, boludo. Dame algo para X-Plane. Ah, ¿vos lo estás haciendo? Pará que me perdí. ¿Qué hace Fede, querido? Pará, mirá, boludo, hay un portaaviones acá. Vamos a sacar el Cessna y lo vamos a bajar en el portaaviones. Uy, la cantidad de aviones que tengo acá es increíble. Sí, esta poronga. Con el Garmin. O vamos con el básico. Vamos con el básico. Sí, 60 kilos. ¿Cuánto vuela? ¿3 horas vuela esto con eso? Mierda. Vamos a intentar bajarlo en el portaaviones, ¿no? No, tirame acá, tirame en el... Sí, vamos a salir de una. Uy, con esto no me llevo bien, ¿eh? Capaz que me la pego saliendo. ¡Excelente, Salva! Avisá, boludo, pero por supuesto. Pero por supuesto que no tengo ningún problema en... ¡Che, che, 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 che! ¿Qué viaje se comió esto, boludo? Este sí se deshace. Excelente, Salva. Excelente. De una, sí, boludo. Aparte, espectacular proyecto, hermano. Escuchame, lo felicito. ¿Qué pasó? A ver, me voy a poner en otro lado. ¿Qué onda, man? ¿Pero viste lo que pasó? Mira. Se quiere ir. ¿Qué hace? No, pero esto que... Esto está apagado. Ya está, lo rompimos. Pará. ¿Estará bugueado ese? ¿Qué onda? Hace lo mismo. Esto es muy raro. No, para mí es porque salté del Tolis a este avión. Y hay alguna cosa que queda medio rancia. A ver si puedo con otra cosa. Pero no lo sé manejar las otras cosas, estas rancias. Bueno, esto sí, pero no sé si lo puedo bajar en ese portaaviones. A ver si con esto pasa lo mismo. No. No, es algún mambo del Cessna. Sí, así nomás. El combustible está habilitado. Esto es como un auto.
Y... No, quedó todo bugueado por culpa del Tolis. Qué paja, porque no, reiniciar el simulador es un... Es una patada en los huevos. A ver si toco control shift, ¿eh? Se me pasa por la cola. A ver, vamos a ponerle con el motor encendido. No, qué replay, pelotudo. En la pista. No, sí, runway. 3-1. Y a ver con esta mierda, aunque salga disparado, a ver si lo puedo manejar. Y con engine running, chau. Quedó todo bugueado por el Tolis. Este simulador tiene esas cosas. Algunos aviones no pasa nada cuando... ¿Funciona el motor? Uy, la concha de tu madre, ¿qué pasa? Pará, hermano. Mirá la velocidad, boludo, ¿qué tiene? ¡Boludo! Tenía el motor de Cessna más potente del mundo. Yo no te puedo explicar lo que es cuando te pasa esto con el casco de realidad virtual. Se está cagando de risa el otro hijo de mil puta. A ver si pasa lo mismo con el Cirrus. Este por ahí se puede manejar. Uy, ya quiere acelerar. Tienen la potencia del 319, pareciera. Mira cómo se quiere ir para arriba. Corté el doggy, ¡Cortalo! ¿Dónde está el portaaviones? Vamos a buscarlo rápido. No, pero si no corta el doggy, ¿cómo hago? ¿Dónde está? Adelante mío. Va muy rápido, boludo. Corta el motor. Corta el motor, dale. No, no lo corta. ¿Dónde está el porta? A la izquierda. Oh, me va a romper el avión. Me va a romper el avión. Corté el motor, hermano, cortalo. ¿Eso que cambia el tanque o corta el combustible? Oh, pero no voy a poder aterrizar nunca a 270 nudos. Uy, qué asco. Boludo, le metieron nitrometano. Puro.
Va a explotar todo. Hermano, vengo de 100, 300 nudos de indicada. No sé cómo no se desarmó. Quiero llegar al porta. ¿Qué es eso de ahí adelante? Por lo menos vamos a pasarle por arriba. Qué verga, boludo. Así, vamos a ver. Uy, papá. Dale, carga, hijo de puta. No me importa nada. Es todo manual. Shhh, callate, no entendés nada. ¿Dónde me tiró en la pista esto? ¿En la mitad de la pista me tiró? Y a mí, mira cómo no lo quiere largar. Dame el doy a mí. Gracias. El porta está casi en Uruguay, hijo de puta. Le metemos el 319 al portaluki. Está delante mío. Pasa que eso tiene la pista cruzada. Es eso que tiene luces aparentemente. Vamos a dejar de subir. No se puede con el Cessna, lo hacemos con el 319. ¿A 2500 pies? No, no, vamos para abajo. ¿Cuánto tendrá el portaaviones? ¿100 pies?
buenísimo, no se ve nada. Agárrense los calzones, las tangas. No lo veo, loco, una mierda. Sí, con los números para adentro, pero ya no existe más eso. Te tenés que meter la tarjeta entera. No, y acá si fallamos o nos hacemos mierda, te lo amerizo. Estamos al lado de Uruguay, lo tienen los uruguayos. ¿Qué onda esto? ¿No quieren meter guerra, loco? ¿Tienen la flota acá con un portaaviones? Hay un aeropuerto ahí al lado. Zucca. ¿Qué es colonia eso? Uy, estos pilotos de combate son unos capos, loco, no sé cómo mierda hacen para aterrizar ahí y verlo. Bajo hasta 500, vamos hasta 500. Se ve un pingo. Lo que veo es el agua, pero el agua está cero. Algo que esté mal el el radioaltímetro dice 640.
500, vamos para acá. No veo una mierda. Es eso, pero no lo veo. O sea, no veo la forma, no entiendo. ¿Cómo carajo baja? Mirá vos, call the ball. Sí, no le veo una mierda. ¿Qué call the ball? Así le dicen los militares. You're low. Pero sí, pero no lo veo, boludo. Tranquilo. Creo que ya lo entendí un poco. Sí, you're low para un jet de casa. No para esto, querido, yo tengo que clavártelo en el principio del portaaviones. Y dudo mucho que lleguemos a frenar. Y sí, vengo muy rápido. ¿Qué querés que haga? Es un 319. Uy, tengo viento de cola, no te la puedo creer. Ahí está la bola. Gol de bola, las pelotas, hermano. ¡Hijo de puta! Te digo que con un año más chico lo hacemos, ¿eh? ¿Quién te hace esa, papá? No lo puedes parar, no es el Flight Simulator esto. Se te va corriendo la pista, boludo, esto es un quilombo. Si tenía los ganchos, lo agarraba. Ahí está Uruguay, papá. Rescátenos, muchachos. Sí, en el Flight Simulator lo frenás. Lo frenás ahí. No, esto fue épico, amigo. Esto fue épico, amigo. Boludo, si tenía los cables, con el Playmaker se lo podés poner. Si tenía los cables, lo agarraba. Mirá qué campeón, boludo. No, este es increíble, boludo. Este es increíble.
Yo lo doy como por exitoso, te digo, ¿eh? Sí, está bien, el avión no se puede frenar ahí. Pero ya, no, esto es un éxito. Este es un rotundo éxito, papá. Mirá, toqué después de la primera cuerda. Un campeón, boludo. Esto me lo llevé puesto todo. Y esto te estaban apostando. Ahí está, para el screenshot, bola. Bajando el 319 en el porta, No lo podés frenar, no es mentira el simulador. Pero encajalo. Encajalo, guacho. Mierda, que se... Bah, no se hizo tarde. Pero se hace de noche, a las 6 de la tarde, una verga. No, no, no fue en el centerline, pero anda a encajarlo, boludo. Si tenía los ganchos, lo agarraba. Si tenía los ganchos, lo agarraba y frenaba, así de una. Hay que meterle los ganchos con el playmaker. Le metemos la soga. Chau. Olvídate. Esta es la pista movediza, boludo. Es un quilombo. Va como a 10 nudos. Mira, está el fuego ahí del palo todavía. Qué caño. Nunca pensé, ¿eh? Pensé que me hacía mierda. Pensé que me hacía mierda antes, no después. No, el inspector de bultos ese. Que chupe pija. Así de una, y no la mía. Que se haga tirar la goma por algún amiguito de esos que tiene. No, olvídate, la soga para esto. Bueno, usás todas así, porque viste que se estiran un poquito. O vos, vos decís la del avión, no, una cadena. Así de una. Si no arrancamos todo, ¡plum! Tremendo. El Cesnita lo bajábamos bien, lástima que no quiso funcionar. Igual no llegábamos más, me doy cuenta, con el Cesnita de mierda. Estaba lejos, boludo. Mirá lo que tardamos a 150 nudos con el 319. Pero bueno, gente querida, el viaje original fue un éxito. La pelotudez esa que hicimos recién se podría decir que fue un éxito. Pero bueno, no podés frenar ese avión en 100 metros. No sé cuánto mide el portaaviones, 200 metros, es imposible. En el FS sí, en la azotea de un rascacielos de Dubái te lo frenan. Hace tac y frena. Cositas. ¿Viste? En el FS tuvieron que agregar un portaaviones. Acá tenés portaaviones en todos lados, hasta en Mar Chiquita si querés. ¿Querés portaaviones? Toma, acá tenés. Y es más, hasta te tira las indicaciones cuando te acercás, todo. Es un caño, boludo. Es un caño. Si querés volar un caza, lo sacás ahí, pum, tenés portaaviones por todos lados para hinchar las pelotas. Olvídate, un caño. No, olvídate, te le pones soga y el fuselaje se sale el panel entero. No sé, tiene que estar agarrado adentro del avión. Olvídate. Pero bueno, Juanjo querido, Octavio, Fede, Salvador... Terminó en la vía de Urquiza, qué jugador. ¿Quién más anduvo por acá? Santiaguito. Acá las tostadas se quemaron, pero bueno, fue caqueada. Fue caqueada. El querido Manuel. Yoyo. Jaime. Amigo Roy. El amigo Phantom. Y nadie más parece. Parece que eso fue todo. Sí, venía con ganas hace varios días de hacer esa girada del portaaviones. Pero bueno, la onda era con el Cessna. Pero bueno, no quería, así que lo hicimos con el 319. Que se vaya a cagar.
Un abrazo gigante para todos, como siempre, gracias por hacer el aguante. Y bueno, un abrazo también para todos los voyeuristas. Ahí tuvieron un poco de picadora de aluminio, pero no fue el vuelo del vuelo, digamos, ¿no? Fue una cosa extraoficial, así que eso no contaba para las apuestas. Se apostaron al principio para la picadora en el aeroparque y perdieron. Así que bueno, espero verlos en el próximo vuelo a todos. Y les dejo un abrazo gigante. Vamos a ver qué inventamos para el próximo 3, 2, 2, 3. Un abrazo gigante para todos.